Mientras en el interior del local se festejaba una boda, en los exteriores se desató un escándalo protagonizado por la aún esposa del recién casado. Jenny Martínez Romero asegura ser la legítima esposa del empresario transportista John Carrillo Martínez, de 43 años, con quien aún permanece casada por la vía civil, pero que a pesar de eso, contrajo matrimonio religioso con la ex Miss Chimbote María Teresa Jugo Corso, de solo 20 años. La mujer y sus tres hijos, junto a amigos y familiares, pugnaron por ingresar al local donde se celebraba la boda. Tal fue el escándalo en la vía pública que la policía no pudo evitar que este grupo de personas lanzara huevos, piedras e incluso rompiera la puerta del local. Cuando lograron ingresar al interior, se generó una trifulca. Este hecho se produjo en un local de recepciones ubicado en Nuevo Chimbote. Según Jenny Martínez, su expareja John Carrillo y la joven María Jugo Corso se casaron por la vía religiosa en el distrito de Guadalupito, en La Libertad, sin que él esté legalmente divorciado.